una elevación de la, severa de la presión arterial mayor de los 200 o de 120, asociada a la neuropatía bilateral. Entonces, esta marina, ¿no? Es lo que usualmente a veces nos podemos encontrar, digamos, desde el punto de emergencia. Ahí debemos nosotros conocer el concepto de la hipertensión marina. Conceptos que nos ayudan a nosotros, digamos, a entender un camino. Sé que el fondo es una prueba sencilla, digamos, para nosotros lo hacemos de o sea, a nivel de consultorio, para intentar que lo pedimos, sino que una vez la interobservador limitada. Es decir, digamos, puede haber mucha diferencia entre el análisis, digamos, de un observador versus otro, y en el mismo observador, en el mismo pasivo. Entonces, hasta cierto punto, eso se puede obtener como análisis de imagen. Pero, sin embargo, el fondo sigue siendo importante en la urgencia y en la urgencia hipertensiva, para detectar hemorragias de sobre todo con compromiso nervio óptico, en los pacientes que hemos clasificado como una hipertensión maligna. Los fumepodinas deben analizarse en pacientes con hipertensión, actualmente, digamos, en grado 2, ¿no? Recomiendo, digamos, que una vez el campo social, también, digamos, por imagen en el fondo de esto. Sin embargo, para todos nosotros no va a llegar a consulta, buscamos situaciones con hipertensión arterial. Enviamos el cardiólogo, los enviamos con medicina interna, o sea, un órgano público de los pueblos.
Buenos días con todos. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días con todos. En breve estamos empezando. Más del 80% que el niño está pidiendo. Buenos días. Continuando con el curso internacional de cirugía oculoplástica, vías lagrimales, órbita y oncología ocular 2023. Doctor Emerson Mantilla Tirado, hoy día tenemos la presencia del doctor Jorge Villalobos con el tema tumores benignos del párpado. Y a continuación el doctor Eric Urbano con el tema tumores malignos del párpado. Buenos días con todos. Vamos a tocar el tema de tumores benignos del párpado. Siguiente. Siguiente. Bien. Para recordar, ¿no? Los párpados podemos dividir en cuatro capas histológicas, ¿no? La piel, que corresponde al epidermis y la dermis, el músculo orbicular, el tarso y la conjuntiva palpebral. Siguiente. Tenemos diferentes tipos de tumores en el párpado debido a la presencia de diferentes tipos de tejidos. Podemos clasificarlos en tumores epidérmicos, como se ven en la siguiente tabla, en la tabla que están observando, ¿no? Tumores epidérmicos, tumores anexiales, tumores estromales, tumores secundarios. Siguiente. Vamos a tocar los tumores palpebrales, las lesiones tumorales que se observan en el párpado con mayor frecuencia en nuestra práctica clínica. Tenemos en primer lugar el papiloma escamoso, el cual está asociado principalmente a la presencia del virus papiloma humano
principalmente los serotipos 6 y 11. Estas lesiones pueden aparecer a cualquier edad. Siguiente. Tenemos también la queratosis seborreica, que es una lesión frecuente, la cual se presenta principalmente a partir de los 40 años de edad y generalmente tienden a incrementarse en la frecuencia de presentación con el paso de los años. Es raro, es poco frecuente generalmente en personas más jóvenes, entre los 20 y 40 años de edad, sin embargo puede también presentarse. Por lo general, tienen un factor de predisposición genética y también se les ha asociado a la exposición a los rayos ultravioleta. Tienen un aspecto verrucoso, son lesiones, pueden tener también un aspecto papilomatoso. Habitualmente son lesiones bien delimitadas. Siguiente. Como se puede apreciar allí, pueden ser únicas o múltiples. Siguiente. Siguiente. Algunas pueden alcanzar un tamaño importante. Como lo he mencionado, pueden ser lesiones solitarias o pueden ser múltiples. Tienden a incrementarse con la edad. Siguiente. Habitualmente son de crecimiento lento y característicamente tienen en las lesiones se pueden ver como en la figura unas formaciones puntiformes que corresponden a los tapones de queratina. Siguiente. Estas lesiones habitualmente tienen diferentes grados de hiperpigmentación. Como se puede apreciar allí, se pueden ver los tapones de queratina. Siguiente. Y habitualmente, como le he mencionado, son de crecimiento lento. Cuando se presentan en forma brusca, son múltiples y progresan rápidamente, o sea, crecen rápidamente, hay que sospechar de que no esté asociado a un carcinoma gastrointestinal o un carcinoma pulmonar de fondo. Este es el conocido como signo de Lesser-Trelat. Histológicamente es característico la hiperkeratosis, la acantosis y, como se puede apreciar en la figura, los pseudoquistes de queratina, que corresponden justamente a los tapones de queratina que se observan clínicamente. Siguiente. La queratosis folicular invertida son lesiones habitualmente solitarias que se observan principalmente a nivel del borde palpebral y tienen una forma nodular o papilar. Siguiente. El molusco contagioso es otra lesión que habitualmente la podemos observar con mayor frecuencia en niños. Es menos frecuente observarlo en adultos. Generalmente son lesiones múltiples, como se puede apreciar en la foto. Tienen forma de pápulas. Siguiente. Algunas tienen forma de domo con una umbilicación central en la cual se aprecia un material caseoso, ¿no? Como se puede ver ahí en el párpado superior, ahí tenemos una lesión umbilicada. Siguiente. Cuando afectan el borde palpebral, con frecuencia producen una conjuntivitis crónica de tipo folicular. Siguiente. Como se puede apreciar en este caso, ahí tenemos un paciente con un molusco contagioso a nivel del borde palpebral y que secundariamente ha producido una conjuntivitis folicular, ¿no? Como se puede apreciar allí, la presencia de los folículos. Siguiente.
Aquí tenemos un paciente con una lesión en el borde palpebral y una conjuntivitis crónica folicular. Siguiente. Y en la histopatología, justamente observamos la presencia de un epitelio engrosado con la presencia de estos cuerpos de molusco contagioso que son característicos. Estos cuerpos de molusco contagioso o cuerpos de Henderson-Patterson están cargados de partículas virales y estos justamente al liberarse hacia la superficie, cuando se encuentran estas lesiones en el borde palpebral, al liberarse en la superficie conjuntival, van a producir pues una conjuntivitis folicular secundaria. Siguiente. En los pacientes inmunocomprometidos, como en el caso de los pacientes infectados por VIH, estas lesiones pueden ser de mayor tamaño o pueden simular otro tipo de lesiones, como en este caso, el caso de una paciente con la presencia de esta lesión nodular con una umbilicación central, ¿no? Habitualmente estas lesiones son pequeñas, ¿no? Pero en este caso es una lesión de mayor tamaño, ¿no? Siguiente. Los nevus melanocíticos son otras lesiones de aspecto tumoral que son muy frecuentes. Habitualmente pueden ser de dos tipos. Pueden ser nevus melanocíticos congénitos o pueden presentarse en forma adquirida, generalmente a partir de la primera década de la vida. Con mayor frecuencia se presentan alrededor de la adolescencia o en la edad adulta. Siguiente. Habitualmente son lesiones bien delimitadas. La presencia de folículos pilosos en estas lesiones son signos sugestivos pues, de su benignidad. Siguiente. Siguiente. Son lesiones que pueden ser planas. Habitualmente el crecimiento es lento. Pueden ser sobreelevadas y en algunos casos tomar un aspecto nodular. Siguiente. Acá tenemos, como se ve en las fotos, algunos ejemplos. Siguiente. Los nevus congénitos pueden tener un mayor riesgo de malignización. Sobre todo, el riesgo de malignización está asociado al tamaño de las lesiones. Cuando el nevus se origina en la etapa fetal, antes de la separación de los párpados, pueden dar lugar a un compromiso que se presenta a nivel del párpado superior y párpado inferior, como el caso que se observa en la foto, ¿no? Este es el conocido como el kissing nevus o nevus que se besa. Siguiente. Acá tenemos otro ejemplo. Siguiente. Acá tenemos un kissing nevus y pueden estar, cuando son congénitos, también pueden comprometer otras estructuras adyacentes, como en este caso, en el cual se observa la presentación del nevus también a nivel de la carúncula. Siguiente. Algunos nevus tienen menor pigmentación, como en el caso que se observa, siendo algunos casos incluso amelanóticos, sin presencia de melanina. Siguiente. En la histología podemos apreciar la presencia de los nidos de melanocitos, como en este caso, ¿no? Siguiente. La melanocitosis oculodermal o nevus de Ota es otra lesión habitualmente congénita
la cual compromete principalmente las áreas inervadas por el nervio trigémino, principalmente las ramas B1 y B2. Siguiente. Estas son lesiones habitualmente de color gris azulado y hay que tener en cuenta que tienen un mayor riesgo de presencia de melanoma uveal y de glaucoma. Siguiente. Los hidrocistomas son son lesiones quísticas que pueden ser eccrinas o apocrinas. Siguiente. Pueden ser únicas o múltiples. Siguiente. Siguiente. Hay que tener, para hacer el examen clínico es importante hacer la transiluminación, ¿no? Característicamente esas lesiones transiluminan, ¿no? Estas son lesiones originadas en las glándulas sudoríparas del párpado, principalmente en las glándulas sudoríparas adyacentes al folículo de las pestañas, las glándulas de Moll o las glándulas eccrinas que se encuentran en la superficie, en la piel palpebral. Siguiente. Acá tenemos algunos ejemplos. Siguiente. Siguiente. Es importante siempre observar la característica de transiluminación que tienen estas lesiones. Siguiente. Siguiente. Y en la histología vemos justamente la presencia de estas lesiones quísticas rodeadas por una pared de una doble capa de células epiteliales. Siguiente. Los quistes epidermales son lesiones generalmente solitarias, de color blanquecino, que se presentan por lo general a partir de la adolescencia. Siguiente. Son originadas por una obstrucción del ducto de los folículos pilosebáceos y en algunos casos también secundarios a implantación traumática de la epidermis. Siguiente. Se caracterizan justamente por la presencia de una pared de células de células Células de de tipo tipo similares al de la epidermis, es decir, es un epitelio polistratificado con presencia de material queratínico, el cual justamente está rellenando el quiste, como se ve, como se aprecia en la imagen histológica. Siguiente. Los pilomatrixomas son también otras lesiones tumorales que se pueden apreciar en el párpado. Principalmente se observa estas lesiones en niños y adolescentes. Sin embargo, también se pueden presentar ocasionalmente en personas mayores. Siguiente. Son lesiones bien delimitadas, generalmente duras a la palpación y generalmente estas lesiones tienen también un componente calcificado con mucha frecuencia. Siguiente. Tienen un aspecto nodular. Siguiente. Y es característico en la histología la presencia de las células fantasmas, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen. La siguiente. Los hemangiomas capilares congénitos son lesiones que se puede apreciar en algunos niños. Habitualmente estas lesiones
tienden a empezar a involucionar en forma espontánea a partir de los 2 años de edad. Sin embargo, durante su desarrollo, que se presenta generalmente en los 3 a 6 primeros meses, pueden alcanzar un gran tamaño y en algunos casos pueden comprometer el eje visual, dando lugar a una ambliopía secundaria. Siguiente. Los hemangiomas adquiridos habitualmente son lesiones únicas, bien delimitadas y que se aprecian principalmente en la edad adulta. Siguiente. El nevus flammeus es una lesión de tipo vascular que afecta principalmente también áreas inervadas por el nervio trigémino y en algunos casos está asociado al síndrome de Sturge-Weber. Es importante en estos pacientes hacer una evaluación también para descartar un glaucoma secundario. Y en el contexto del Sturge-Weber, también descartar un compromiso del sistema nervioso central. Siguiente. Siguiente. El xantogranuloma juvenil son también otras lesiones que pueden ser únicas o múltiples, que se observan principalmente la gran mayoría en el primer año de edad. Sin embargo, pueden también presentarse en edades mayores, principalmente es más frecuente en niños y adolescentes. Son lesiones de color amarillento o anaranjado, habitualmente de aspecto nodular. Siguiente. Acá tenemos un caso en el cual es característico en la histología la presencia de histiocitos y cargados de lípidos y la presencia de células gigantes multinucleadas, como las que se aprecia en la imagen, ¿no? Con los núcleos que conforman un anillo, que son las células de Toutón. Siguiente. Acá tenemos otro caso de un xantogranuloma juvenil. Siguiente. Y su correspondiente histología, donde se observan las células de Toutón, que son características. Siguiente. Los chalaciones son lesiones que se originan habitualmente por obstrucción de las glándulas sebáceas de Meibomio y con menor frecuencia de las de Seis, las cuales generan al diseminarse el contenido lipídico de estas glándulas en los tejidos adyacentes, generan una reacción de tipo granulomatoso. Es decir, se produce un lipogranuloma. Siguiente. Estas lesiones son habitualmente de aspecto nodular. Siguiente. Y en la histología es característica, pues, la presencia de estos espacios ópticamente vacíos que corresponden justamente a los lípidos, los cuales están rodeados por histiocitos y células gigantes multinucleadas, como se puede apreciar en la imagen, además de la presencia de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos. Siguiente. Los neurofibromas son otras lesiones tumorales que habitualmente se observan asociados a neurofibromatosis, principalmente a la neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen. Estas son enfermedades hereditarias. Siguiente. Acá se puede apreciar el caso de una madre con su hijo, el cual, como se puede apreciar en la imagen, tiene, pues, un aumento de volumen a nivel palpebral. Si nosotros palpamos la lesión palpebral, podemos encontrar a la palpación
la presencia de lesiones de aspecto acordonado, irregular, característicamente estas se denominan el saco de gusanos. Siguiente. En la histología vamos a ver células de aspecto fusiforme dispuestas en forma desordenada. Siguiente. Los antelasmas son lesiones que habitualmente se aprecian en la parte medial de los párpados adyacentes a la zona nasal. Estas lesiones aparecen generalmente a partir de los 40 años de edad con mayor frecuencia. Es menos frecuente en personas más jóvenes, con mayor frecuencia en mujeres. Y en aproximadamente un 50% de casos pueden estar asociados a dislipidemia. Siguiente. Son placas amarillentas, bien delimitadas. Siguiente. Este crecimiento lento, ¿no? En la histología podemos apreciar histiocitos espumosos cargados de lípidos en la dermis, como se puede apreciar en la imagen. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días. Agradecer la invitación del doctor Muro para esta charla, para la charla del día de hoy. Bueno, el tema a tratar es la continuación sobre las lesiones palpebrales, en especial las lesiones malignas. Dentro de la patología, bueno, soy Eric Urbano, soy médico anatomopatólogo, perdón. Bueno, lo principal para nosotros como servicio o laboratorio de patología ocular, al recibir un espécimen con sospecha de tumoración maligna o con diagnóstico de tumoración maligna, lo principal es una buena orden de patología y el espécimen debe estar orientado tal cual ustedes están apreciando aquí. Se dibujó incluso en esta imagen, aparte que tenemos la gráfica de los ojos, la persona que se encargó de llenar esta orden, pues, hizo un dibujo muy esquemático para orientarnos hacia dónde estaba el lado nasal. Es importante no solamente colocar el punto guía, sino también es por lo menos identificarlo en la orden para que al patólogo se le haga más fácil la identificación de los bordes, considerando que una cosa es extraer un espécimen en fresco y otra cosa es extraer el espécimen fijado. El espécimen en fresco tiene características de entre rosado y un poco de rojo por la característica de la hemorragia, pero cuando se fija, la mayoría de los tejidos se vuelven grisáceos. Entonces, la sugerencia es esa, orientarla de una manera adecuada para que el patólogo pueda procesarlo. Ya que una vez obtenido el espécimen y fijado, nosotros tenemos que orientar, si es que el espécimen es una biopsia incisional, se tiene que orientar, colorear los bordes quirúrgicos para poder nosotros
embeberlos en parafina y poder procesarlos. No lo digo yo, no lo dice el laboratorio de patología ocular, lo dice la literatura, que la solicitud de patología y el recipiente de la muestra deben etiquetarse por completos, tanto en la fecha, el lugar e incluso con el nombre del paciente. Debemos asegurar que la muestra tiene un recipiente adecuado. Hemos recibido, no de nuestra institución, sino de manera externa, recipientes con bocas muy pequeñas. Recordemos que el tejido se fija, aumenta la consistencia una vez que el formol ha ingresado dentro del tejido. Entonces, una cosa es ingresar un tejido en fresco, que es muchas veces es elástico, friable, y puede incluso ingresar en un frasco de boca muy pequeña, y otra cosa es de una un tejido fijado que lastimosamente ya no sale. Es difícil, y para poder extraer incluso hay que romper el frasco. La solicitud debe estar llenada con una información completa, tanto clínica como los hallazgos tumorales. La literatura habla de un diagrama o incluso la fotografía clínica, que sería excelente para poder ser incluido en el diagnóstico, y así también que las muestras enviadas al patólogo debe ser un seguimiento adecuado, ya sea por el médico tratante, o si no por el residente o los fellows que estén a cargo. Bueno, luego que nos invitaran para poder hacer esta charla, el staff del Laboratorio de Patología Ocular me incitó a realizar una especie de estadística sobre las neoplasias malignas recibidas durante el periodo de pandemia, de marzo 2020 hasta marzo 2023, aunque aún estamos en ello. Dentro de las neoplasias malignas, estamos hablando de neoplasias malignas encontradas ya sea en párpado, en conjuntivo, incluso en otras zonas. Encontramos que la mayor parte de ellas es en mujeres, con un 53%. Pero si vamos en cuanto a la lateralidad, encontramos que la lateralidad es casi similar en ojo derecho como en ojo izquierdo. Lo que nos llamó la atención fue el hallazgo de no información en la orden de patología de 4 especímenes. Pero bueno, dentro del sitio de biopsia o de la localización tumoral, el párpado ocupa el primer lugar con un 61% de especímenes obtenidos, de 36 especímenes obtenidos durante ese periodo encontrado. Y luego se disgregó las características de las neoplasias malignas palpebrales, considerando que, en primer lugar, como lo dice la mayor parte de la literatura incluso, el carcinoma vasocelular ocupa casi un 47%, seguido del carcinoma sebáceo, que es algo que nos llamó la atención frente a otra literatura revisada, y el carcinoma escamoso en un tercer lugar. Se disgregó más las características de las neoplasias malignas según el género, el grupo etario y la lateralidad ocular, para poder comparar con estudios recientes o incluso comparar con la literatura que ya se encuentra escrita. Se sabe que, bueno, según lo que nosotros hemos obtenido, casi el doble de neoplasias malignas palpebrales está en el grupo de género femenino. Y si hacemos una disgregación por neoplasia, se puede observar que el carcinoma vasocelular el sexo femenino es mayor en los carcinomas vasocelulares, casi en el doble, 2-1, al igual que el carcinoma sebáceo. Dentro del grupo etario, ustedes pueden observar que la mayor parte de muestras recibidas se dan a partir de los 60 años a más, con un total de 28 casos. Esto nos corrobora lo que dice la literatura también, en la cual los pacientes generalmente se encuentran en el grupo etario de 60 a más años. Y la lateralidad ocular, pues aparentemente no es significativa, solamente hay una ligera diferencia de 3 o 4 casos entre uno y otro. Esto es una revisión que hicimos con las neoplasias malignas obtenidas durante el periodo de pandemia, considerando que en esa época solamente se atendía emergencias. Ya para el 2011, el 2015, también la residente primer año, la doctora Jara, realizó un trabajo del perfil clínico patológico de todas las lesiones palpebrales desde el 2011 al 2015. Y bueno, comparando con lo que se obtuvo en esos años, pues se mantiene la tendencia de las neoplasias malignas, al saber que el carcinoma vasocelular es el que ocupa el primer lugar, y en segundo lugar el carcinoma sebáceo. Considerar este punto el carcinoma sebáceo porque la literatura manifiesta que en la zona de América, la neoplasia maligna en segundo lugar es el carcinoma escamoso, lo cual nos estamos dando cuenta que en la institución el carcinoma sebáceo es el que ocupa el segundo lugar. Y comparando con una revisión que se hizo un artículo que se publicó en el 2020 en países asiáticos, en especial en el sur de China,
se consideró que la edad media es de 71 más o menos 13 años, muy parecida a la estadística encontrada nosotros en este periodo tan corto que se realizó. No hubo también un predominio de género entre ellos, pero si ustedes pueden apreciar los porcentajes de las neoplasias malignas, el carcinoma vasocelular sigue siendo el de mayor prevalencia y en segundo lugar, con un 34%, muy parecido al porcentaje obtenido por nosotros, es el carcinoma sebáceo, lo cual nos demuestra que probablemente no está, tengamos un parecido en cuanto a en clínico patológico con el país asiático. Bueno, esto lo voy a describir más adelante con las características de las lesiones tumorales. Bueno, entonces, a raíz de ello, pues, se describió las neoplasias frecuentes malignas, y en este caso tenemos una imagen en la cual se observa una lesión nodular, media pigmentada, irregular, de bordes irregulares, más o menos ulcerada, incluso que a su alrededor encontramos una especie de retracción de esa zona de piel. También tenemos imágenes muy parecidas, pero en este caso es más nodular, más sobrelevado, pero ulcerado, también pigmentado, que podría confundirnos con algún tipo de lesión melanocítica. Por ejemplo, en este caso es un caso de una mujer de 51 años donde se puede observar que la lesión pues abarca toda esta zona del párpado inferior, que se extiende incluso hacia los cantos, y si ustedes pueden apreciar ahí de bordes irregulares con cierta retracción a nivel de alrededor de ellas. Se hace una biopsia incisional y podemos apreciar que en la biopsia se obtiene las mismas características revisadas, una zona ulcerativa, una zona de gran inflamación, pero que justamente en la parte más profunda encontramos una neoplasia de células basófilas muy irregulares, que a un mayor aumento se puede apreciar ya la característica de tipicidad y muchas de ellas están rodeadas por un halo medio blanquecino. Y si damos un mayor aumento, se puede apreciar que los bordes de esta neoplasia basófila tienen una especie de serena empalizada o, como se puede apreciar ahí, son células medias columnares que se encuentran rodeando como si fuera un cerco de un jardín. Y dentro de ellas hay células de distinto tamaño pleomórficas, algunas muy hipercromáticas. Pero alrededor de este tejido lo podemos observar ya desde el aumento anterior una reacción inflamatoria y fibrosada, también llamada reacción desmoplásica. El diagnóstico de este caso pues es un carcinoma vasocelular. Se sabe que el carcinoma vasocelular es la lesión de piel más frecuente y que ocurre justamente en las áreas expuestas del sol. Es el tumor más común, como les digo, y la localización es según frecuencia y en sentido horario: párpado inferior, canto interno, párpado superior y canto externo. Por eso es que la mayoría de las lesiones que se habrán visto en el carcinoma vasocelular es el párpado inferior con extensión hacia canto interno. Se sabe también que puede tener múltiples, según el grado histológico que tenga, puede tener también su característica clínica. Muchas veces es nodular pequeño, pero puede ser extenso, irregular, como es que se ve en la imagen, en el caso del carcinoma vasocelular de tipo morfeiforme, el cual es más infiltrante, incluso no, muchas veces cuando se extrae la lesión de un carcinoma vasocelular morfeiforme, no se llega a completar una buena biopsia incisional y tiende a recurrir en el paciente. Como dice ahí, los carcinomas vasocelulares son de crecimiento lento, son localmente invasivos, pero rara vez hacen metástasis. Pero son lesiones muy extensas que pueden, se puede incluso hasta destruir el tejido. Entonces ya más o menos les describí la parte microscópica, solamente recordar que también el carcinoma vasocelular tiene distintos patrones histológicos. No les vaya a llamar la atención que cuando nosotros queramos describir algún carcinoma vasocelular de sospecha clínica, no lleguemos directamente al diagnóstico porque a veces se puede confundir con neoplasias benignas de estirpe folicular, del pelo. Considerar también que el carcinoma vasocelular pigmentado es a menudo tipo nodular. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces nos ha llegado especímenes con sospecha de melanoma de párpado cuando en realidad es un carcinoma vasocelular pigmentado. Bien, tenemos esta siguiente imagen en la cual observamos una lesión tumoral, también que se extiende en todo el párpado inferior. Y como ustedes pueden apreciar, incluso pareciera que tuviera algunas áreas, bueno, áreas blanquecinas, muy eritematosa. Es una paciente mujer de 50 años, operada en otro centro, y lo que llamó la atención es que fue operada como chalazo. Se coloca este diagnóstico porque hace poco también nos llegó un caso muy parecido, operada como chalazion durante su primer acto quirúrgico
Y en el diagnóstico histopatológico fue lo que nos llamó la atención. En este caso del 2007 también es algo interesante, porque miren ustedes, les tomaron una biopsia incisional al paciente y encontramos que en la imagen inicial podemos ver una lesión muy acantótica, muy hipercromática, incluso que puede verse que infiltra la zona dérmica. Esta es la parte más externa donde también se puede observar que hay una especie de zona hemorrágica, ulcerativa o incluso exudativa. Y a un poco mayor aumento se puede ver el hipercromatismo característica de toda neoplasia maligna. Ya a mayor aumento nos da el diagnóstico buscando los focos. Encontramos estas lesiones que tienen un pleomorfismo nuclear, hipercromasía celular e incluso estas imágenes en remolino muy característica de una abundancia en proliferación celular e inmadurez, que nosotros desde el punto de vista histológico llamamos perlas córneas. Además, se asocia disqueratosis. La disqueratosis no es más que un núcleo en la zona donde no debería haber, no es una queratina incluso, o un núcleo incluso atípico, parece mitótico. Acá se puede apreciar las características de células malignas. Entonces, el diagnóstico fue un carcinoma escamoso infiltrante de párpado. A pesar que el diagnóstico clínico, fue operado en otro centro como Chalasia. Bueno, aquí también se puede observar en ceja, también podemos observar lesiones que pueden darse en placas, que pueden tener una especie de secreción milisérica que se extiende en medias planas con un borde blanquecino. Una mujer que tuvo un tiempo de enfermedad de 3 a 4 años, de 90 años, con un diagnóstico previo de carcinoma in situ, queratosis actínica, pero que en el 2020 ingresa nuevamente con esa sospecha diagnóstica y le encuentran un carcinoma escamoso infiltrante, como pueden ver ustedes en esta imagen. En este foco justo se corrobora mucho la zona más plana, más ulcerada, más deprimida, en la cual se puede apreciar estos nidos de células escamosas que se encuentran infiltrando e incluso rodeadas por un componente inflamatorio. La mayoría de lesiones neoplásicas malignas son rodeadas por un componente inflamatorio. Entonces, es la segunda neoplasia según la literatura. Recordar que nosotros en la institución consideramos en segundo lugar al carcinoma escamoso. Localizada entonces en áreas expuestas al sol, igual en la frecuencia según la ubicación del párpado es inferior, canto interno, superior y canto externo, según la literatura revisada. Además, se está viendo que se está asociando mucho el carcinoma de células escamosas a inmunodepresión, a pacientes inmunodeprimidos, VIH, por ejemplo. Es una papula eritematosa, escamosa, creo que todo esto ya lo he mencionado. Tiende a ulcerarse, los bordes también se pueden enrollar, se pueden ser irregulares. Tiene un antecedente de daño actínico, no sé si ustedes llegaron a apreciar esta imagen. La paciente no solamente tiene el daño aquí de carcinoma escamoso, sino también que tiene una especie de daños actínicos, daño solar, ¿no? Y lógicamente el tipo de piel también influye muchísimo en la presencia o en la aparición de esta neoplasia. Esta imagen es de otro caso, otra neoplasia, en la cual es un paciente anciano. Generalmente esta lesión se ve en párpado superior. Ustedes pueden ver que están invirtiendo el párpado y se puede observar ahí que en conjuntiva tarsal se protruye unas nodulaciones medias amarillentas, incluso eritematosas, que sobresale, involucra también el margen palpebral. Pues bien, esta lesión tiene un origen en las glándulas sebáceas, específicamente aquí se puede apreciar que el origen podría ser las glándulas de Meibomio. Y esta lesión pues genera el síndrome de enmascaramiento. Es el carcinoma sebáceo. Entonces, en este caso podemos apreciar aquí un imagen, es el mismo paciente, solamente esté sin invertir el párpado y esto es con el párpado invertido. Mujer de 54 años que fue operada en dos ocasiones, nos refieren de qué, sin patología, o sea, sin estudio anatomopatológico. Eso es interesante recordar. Frente a la chalación recurrente y con factores de riesgo, lo más importante es ya mandar de la segunda operación, enviar un espécimen a anatomía patológica para que lo pueda estudiar y valorar y tener algo objetivo frente a una posible recurrencia, como en este caso que no tenía patología. Entonces se le hace una biopsia incisional y se puede observar esas nodulaciones, esas agrupaciones de células basófilas intensas, muy hipercromáticas, no solamente en un solo foco, sino también múltiples focos, y en el centro de ellas una zona de necrosis. Dentro de las características a mayor aumento, ustedes pueden apreciar que las células son claras, no son netamente todas con citoplasma rosado, como los hemos visto en anteriores neoplasias. Esta es la neoplasia llamada el adenocarcinoma sebáceo o comúnmente llamado carcinoma sebáceo. Recordemos que el carcinoma sebáceo también se divide, se clasifica, se gradifica de bajo, mediano y alto grado.
según las características tumorales. Bien, este es otro caso, uno más reciente, también, en este caso es de párpado inferior, perdón, de párpado de ojo izquierdo, perdón, en la cual después, en el canto interno, lo envían como a descarte de quiste sebáceo versus hipogranuloma. ¿Por qué? Porque el paciente fue operado de chalazón 7 veces. Aquí sí llamó la atención que a pesar de ser operado tantas veces, no hubo un estudio anatomopatológico que lo avale, por lo menos uno de ellos. Y esto pasa porque muchas veces el paciente va de médico en médico, pero nosotros como ustedes como especialistas, pues deben considerar e informarse sobre los datos clínicos previos para poder ver el tipo de abordaje de estos pacientes. Si ustedes pueden apreciar ahí, a la eversión también se puede apreciar un nódulo justo en la conjuntiva tarsal, muy parecida a esta nodulación amarillenta que se encuentra cerca al margen palpebral y que se extiende hasta conjuntiva tarsal. Pues bien, se hace un estudio macroscópico, gracias ahora que tenemos un estudio microscopio que nos permite ver los especímenes a un mayor aumento. Se puede apreciar que el contenido es netamente amarillento, nos hace pensar ya de una neoplasia sebácea por las características de las mismas, además que es micronodular. Dos lesiones obtenidas, la lesión de arriba, ustedes pueden, según lo que ustedes pueden ver, la imagen A es la conjuntiva palpebral y la imagen B es la piel. Entonces vamos a ver la imagen A. Esta es la lesión que se encontró dentro de la conjuntiva palpebral, una lesión neoplásica nodular hipercromática con citoplasma en algunas zonas un citoplasma claro en algunas zonas. Y esta es la imagen B, ustedes pueden apreciar ahí el tejido epidérmico, lo cual nos demuestra que es la zona de la piel y también con una imagen muy parecida a la anterior, pero que aquí hay un centro necrótico. Entonces el diagnóstico en conclusión fue un carcinoma sebáceo con extensión a la conjuntiva tarsal. El carcinoma sebáceo entonces es una neoplasia maligna con diferenciación sebácea que surge de las glándulas de meibomio e incluso también de las glándulas de Seis, aquellas que están asociadas a las pestañas y también de las otras unidades pilosebáceas que hay en el párpado. La edad media, 57-72 años. El párpado superior es más frecuente. La literatura dice que es por la cantidad de glándulas meibómicas que se encuentran ahí. Y recordemos que es una nodulación amarillenta. Un punto a resaltar es que si las glándulas de Seis son las afectadas, se encuentra más afectado, lógicamente, el margen palpebral, con engrosamiento del mismo. La característica histológica ya les mostré, solamente recordar que cuando tengan un reporte de patología ocular referido al carcinoma sebáceo, revisen si no dice diseminación payetoide, porque si encontramos diseminación payetoide en estos pacientes, debemos considerar que el pronóstico es malo, ya haya incluso avanzado la lesión. Esta es una lesión pigmentada, también de párpado inferior, como pueden ustedes apreciar acá, de 6 meses de evolución, 54 años calistología, ustedes pueden apreciar unas células de aspecto redondo con melanina, pero estas células tienen núcleos hipercromáticos y atípicos, y nucleolos prominentes y rojos. El diagnóstico de este caso fue un melanoma. Igual en este caso tenemos las fotos clínicas, igual en párpado inferior, lesión pigmentada, incluso algunas ulceradas, que se extienden incluso hasta conjuntiva tarsal. El melanoma maligno, menos del 1% de las neoplasias de párpado, se desarrolla lógicamente en áreas expuestas al sol y las lesiones premalignas que tenemos son lentigo maligno o melanoma superficial. El tumor primario en el párpado inferior es casi el 67% de los casos. Como vemos en la imagen, ahí encontramos una lesión pigmentada en uno de sus bordes con un centro ulcerado, pero que también nos demuestra la pigmentación de la lesión. A nivel histológico les muestro, son múltiples células nédicas o incluso tienen formas celulares fusiformes que se distribuyen a lo largo del epidermis e incluso infiltran la zona dérmica para poder llegar al diagnóstico de melanoma. Los factores pronósticos frente a un estudio histopatológico de melanoma maligno de piel, debemos considerar que el reporte debe incluir el nivel de CLAR y el índice de Breslow, que no es más que la extensión radial de la lesión y la extensión vertical de la misma. Para finalizar, esta es una lesión en párpado inferior rojiza, nodular, de rápido crecimiento en un varón de 83 años, con un tiempo de enfermedad muy corto, 3 meses. Consideramos en la imagen histológica lo que se puede apreciar ahí son nidos de células redondas, de núcleos basófilos, escaso citoplasma, que tienden a formar nidos y que están separados incluso por tejido fibroso.
Para esto, como en toda neoplasia de células redondas, cuando ustedes revisen en los reportes de patología neoplasia de células redondas, probablemente el patólogo les ponga estudio de inmunohistoquímica asociado, porque muchas veces estas lesiones pueden ser confundidas con linfomas o melanomas indiferenciados o incluso carcinomas de células escamosas indiferenciadas. Se le hace estudio inmunohistoquímico. Se corrobora la presencia de cromogranina y sinatoficina, que son derivados neuroendocrinos. Entonces, el diagnóstico es un carcinoma neuroendocrino, también llamado carcinoma de células de Merkel, que es un tumor poco frecuente, la edad de presentación 75 años, y también se da por exposición al sol de los adultos mayores. También la literatura habla de pacientes inmunodeprimidos, como HIV y post-transplantados, muy parecido a lo de carcinoma escamoso. Tiene una elevada tendencia a la recidiva. ¿Por qué? Porque muchas veces al paciente no se le evalúa los ganglios. Hay que evaluarle los ganglios cervicales, los ganglios preauriculares en este tipo de diagnóstico para ver si es que está afectado el ganglio, ya que si se afecta el ganglio, en 50% de estos pacientes muchas veces tiene un peor pronóstico. Muy bien, entonces la mortalidad en estos casos es del 20-77% a los 5 años. Miren la siguiente imagen, muy parecida a la anterior, un nódulo rojizo, eritematoso, en la cual ustedes pueden apreciar que es indurado con una superficie irregular. Algunas veces se usará otras. Igual la imagen histológica creo que ya más o menos les he descrito. Este es un poco más indiferente, más abundante, más proliferativo. Vuelvo a repetirles, sin diseminación linfática, el 90% de los pacientes sobreviven a los 5 años, pero si hubiera ya metástasis a los ganglios linfáticos preauriculares o cervicales, la supervivencia es del 52% de los 5 años. Bien, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Perdonen que haya corrido con el tiempo, pero era para poder alcanzar. Muchas gracias.